Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 27 de abril. Estamos en la tercera semana del tiempo de la Pascua. Cristo resucitado está en medio de nosotros. Busquemos el Espíritu Santo, al que hemos de anhelar, de buscar, de desear, para celebrar con autenticidad la conclusión de este tiempo pascual, ¿no? Celebrar Pentecostés. Seguimos leyendo en el Evangelio el capítulo sexto llamado de San Juan, llamado el capítulo del pan de vida. Han ocurrido dos signos, como los llama Juan, milagros, como los llaman los sinópticos, que son la multiplicación de los panes y los peces y el que le ven andar sobre el mar, sobre el lago, y vencer al viento y a la tempestad. En el Evangelio vemos cómo la gente busca a Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes. Pero Jesús les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial. Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. El pan y circo de toda la vida, ¿eh? Se quedan en el hecho, pero no llegan al mensaje. Como la samaritana que apetecía el agua del pozo y no tener que ir a buscarla todos los días y a sufrir por sacar aquella agua, ¿no? Cuando Jesús le hablaba de otra agua, el agua que salta hasta la vida eterna, el agua del Espíritu Santo. Con sus milagros Jesús quiere que las personas capten su persona, su misterio, su misión, que crean en el que Dios ha enviado. Es admirable a lo largo del Evangelio ver cómo Jesús, a pesar de la corta edad de sus oyentes, les va conduciendo con paciencia, con pedagogía, hacia la verdadera fe. Yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayudará a creer en esta afirmación. Yo soy el pan que da la vida eterna. Cómo Jesús, con pedagogía y paciencia, fue conduciendo a la gente a la fe en él a partir de las apetencias meramente humanas. El pan para saciar el hambre, el mesianismo humano y político que buscaba Pedro. También nosotros deberíamos ayudar a nuestros hermanos, jóvenes, mayores, a llegar a captar cómo Jesús es la respuesta de Dios a todos nuestros deseos y valores. Buscar a Jesús porque multiplicaba el pan humano es flojo, pero es un punto de partida. No apaguemos el pábilo vacilante, no apaguemos la caña cascada, no la quebremos, ¿no? Partimos de ahí. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida, verdad. Como la gente de Cafarnaún anda bastante desconcertado, buscando y no encontrando respuesta al sentido de su vida. Hay buena voluntad en mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe cristiana, por temor a un mero sentido meramente de precepto o por interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarle a Él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestras palabras y nuestras obras, les ayudamos y les evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús. Y del pan humano y caduco podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Nosotros, los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de ese Cristo Jesús, que es a la vez nuestro alimento
y nuestro maestro de vida. Jesús se dirige a campesinos galileos que se afanan por ganarse el pan, ganarse la vida. Saben lo que es el hambre y también la saciedad cuando se ha trabajado mucho y la cosecha ha sido buena, como hizo con la samaritana junto al pozo. Jesús toma como punto de partida una necesidad material de sus oyentes. Son símbolos muy simples: el hambre, la sed, el pan, el agua. Procuraos no el alimento perecedero, dice el Señor, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Jesús se sirve de la comparación del alimento para hacer comprender lo que Él aporta a la humanidad. Hay dos clases de vida y dos clases de alimento. El alimento corporal, que da una vida perecedera, caduca, y el alimento venido del cielo, que da la vida eterna. Creado por Dios y para Dios, el hombre tiene hambre y sed de Dios. Nada fuera de Dios puede satisfacerle eternamente. Todos los alimentos terrestres, perecederos, dejan al ser humano insatisfecho. ¿Qué hay que hacer para ejercitarnos en obras del agrado de Dios? Jesús respondió: la obra agradable a Dios es que creáis en aquel que Él os ha enviado. Este alimento esencial del cual el hombre tiene hambre es el mismo Jesús enviado por el Padre y que tomamos ya por la fe creyendo en Él. Obrar, afanarse, trabajar, esforzarse para nuestra vida espiritual es tanto más necesario que ganarse el pan. Tú, Señor, nos invitas a gastar la vida en lo que merece la pena. Nos rescatas del vivir para acumular, para ir tirando, para solo pasarlo bien, y nos propones ocuparnos de tus cosas. Tú nos sacas de la vida anodina y de la falta de entusiasmo vital, de la monotonía, la rutina, el sinsentido, y nos propones una vida entregada. Tú nos recuerdas que la felicidad tiene que ver con el perder la vida por los otros, con gastarla en trabajar por la justicia y en el empeño de construir tu reino. Tú, Señor, impulsas en nosotros la plenitud, siendo tú el camino, la verdad, la vida. Encontré una oración, un acto de amor, se titula, de San Francisco Javier, el santo de Navarra, el misionero, que dice así: oh Dios mío, yo os amo, y no os amo porque me salvéis o porque castiguéis con fuego eterno a los que no os aman. Vos, Jesús mío, habéis abrazado todo mi ser en la cruz. Sufristeis los clavos, la lanza, las ignominias, innumerables dolores, sudores, angustias y la muerte. Y esto por mí y por mí que soy pecador. ¿Por qué, pues, no os he de amar, oh Jesús amantísimo? No porque me llevéis al cielo o porque me condenéis al infierno, ni por esperanza de algún premio, sino así como vos me amasteis, así os amo y os amaré. Solo porque sois mi rey y solo porque sois mi Dios. Amén. Y una frase de Santa Isabel de la Trinidad que dice: que en Jesús solo se ancle mi esperanza y que viviendo en medio de este mundo, yo no aspire ni mire más que a Él, mi amor, mi divino amigo. Pues amén, amén. Ojalá que vivamos una jornada realmente pues en esa actitud de vivir la vida en abundancia, esa vida que Dios nos quiere dar, con su amor, con su cuerpo, con su sangre. En la presencia del Señor, elige la vida que quieres vivir, haciendo una relación de verbos que necesitas conjugar para amar más y ser feliz.
y para valorar realmente las cosas que valen la pena, que no son el tener, el poseer, el llenar el armario, el llenar la nevera, el tener muchas casas y coches y fardar, como decimos aquí, o presumir o estar todo el día. No, lo que realmente vale la pena y lo que realmente es importante, ¿no? La familia, de los valores de del amor, de la justicia, de la paz, de la solidaridad, etcétera, ¿no? Lo dejamos ahí en cuanto a comentario. Hoy la Iglesia celebra, entre otras celebraciones, el Día de la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat, en catalán la Mare de Déu de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta, es patrona de Cataluña y una de las 9 patronas de las comunidades autónomas de España. La imagen se venera en el monasterio de Montserrat, símbolo para Cataluña y un punto de peregrinaje para creyentes, además de, evidentemente, de un atractivo turístico. El 12 de septiembre de 1881, el Papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como patrona de todas las diócesis de Cataluña. Se le concedió también el privilegio de tener misa y oficio propios. Su festividad se celebra en este día de hoy. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Al enterarse de la noticia, el obispo de Manresa intentó trasladar la imagen hasta esa ciudad, pero el traslado fue imposible, ya que la estatua pesaba demasiado. El obispo lo interpretó como el deseo de que la Virgen de permanecer en el lugar en el que se la había encontrado, y ordenó la construcción de la ermita de Santa María, origen del actual monasterio benedictino y santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Durante la Guerra de la Independencia, que supuso la invasión de parte de España por parte de las tropas de Francia en 1808, el monasterio de Montserrat fue profanado y la imagen de la Virgen fue trasladada a Barcelona para evitar su destrucción. La imagen estuvo primero en la catedral, después en la iglesia de San Miguel. En 1824, el nuevo gobierno permitió su regreso a Montserrat y la reconstrucción del monasterio. Sin embargo, el cambio político, la supresión de órdenes religiosas y las desamortizaciones obligó de nuevo a la Virgen a estar ausente de su santuario hasta 1844, cuando se restableció de nuevo su culto. Desde épocas remotas, la Virgen estaba vestida con manto y con corona de oro, que fueron expoliados por los milicianos republicanos durante la Guerra Civil Española. Tras el final de la contienda, la imagen se presentó al público con su aspecto original románico, despojada de vestidos y accesorios, que es como actualmente se muestra. La imagen es una talla románica del siglo XII, realizada en madera de álamo. Representa a la Virgen con el Niño Jesús sentado en su regazo y mide unos 95 centímetros de alto. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo. El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición, mientras que en la mano izquierda sostiene una piña. El rostro y la cabeza del Niño Jesús fueron retocados en época posterior y muestran un estilo naturalista ajeno del todo a las imágenes románicas. Con excepción de la cara y de las manos de María y el niño, la imagen es dorada. Las carnaciones son de un color oscuro, lo que le ha dado el apelativo popular de la Moreneta. Se ha querido asociar al grupo de las llamadas vírgenes negras, que tanto se extendió por la Europa románica y cuyo significado ha dado lugar a múltiples estudios, si bien en este caso su color parece ser el resultado de la transformación del barniz de su cara y de sus manos a causa del paso del tiempo,
también a las velas de cera, el ahumado, ¿no?, y a un repintado de principios del siglo XIX. Aunque la talla es mayoritariamente del siglo XII, tanto el Niño Jesús como a las manos actuales de la Virgen son un añadido del siglo XIX. Recibió la coronación canónica en 1881. En España existen otras vírgenes negras conocidas con el nombre de morenas, como la Virgen de Guadalupe en Cáceres, la Virgen del Yuc en Mallorca, la Virgen de Candelaria en Tenerife, mi tierra, la Virgen de la Cabeza, que se celebraba ayer su fiesta, en Jaén, la Virgen de Argame en Coria, la Virgen de la Velía en Vimenes, Asturias, la Virgen de Torreciudad, muy conocida, muy unida al Opus Dei, y la Virgen del Castillo de Chiva. Bueno, pues damos gracias a Dios por este asentarse de su madre, la Virgen Santísima, en tantos lugares de España, del mundo, donde ella ha querido habitar. Y desde ese habitar entre nosotros, pues ha ido también siendo misionera, conduciendo la fe, la evangelización de los pueblos. Damos gracias por toda esa ingente labor que realizan los santuarios marianos, ¿no? De acogida, de el perdón de nuestros pecados, celebración de la Eucaristía, distintas celebraciones, todo lo que significa la pastoral de los santuarios. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Os deseo muy buen día. Seguimos pidiendo por los enfermos, por los difuntos del coronavirus y alentando, pues, a todas las personas que luchan y trabajan por vencer esta pandemia. Adelante, siempre adelante, con ánimo, con esperanza. El Señor habita en medio de nosotros y su Santísima Madre también, y ella, que es nuestra Madre, también nos acompaña y fortalece. Os quiero.